esto qué? ¿Por aquí? No. No va a funcionar. Todo está cubierto de nieve. No, para cuando lleguemos todo se habrá derretido. ¿A dónde vas? Debía salir. ¿Qué hacen despiertos? No podíamos dormir. Ven a ver esto. Deberíamos volver a casa por Ellensburg. Si llegamos a Fall City mañana, estaremos bien. Oye. Recibieron su merecido. Pero ella sigue con vida. Sí. ¿Está bien? Tiene que estarlo. La verdad es que no ansío volver a pasar por Idaho. Lo que debería preocuparte es lo que te haría María cuando regreses. Hemos pasado peores. Sin embargo, estaba pasando por la sección elegante de la ciudad y encontré un collar. Brilla mucho, creo que es oro de verdad. ¿Crees que es de verdad? Es de verdad. Déjame verlo. Sé cómo se ve el oro. Si es real, diremos que se lo damos todos. Búscate tus propios sobornos. ¿Cómo estás? Bien. Eli. Bien. Gracias por regresar. No abandonaría a un amigo en problemas. Eres un gran bobo. Muy bien, ¿qué tal? ¿Mis amigos no pueden salvarse solos? Mejor. ¡Mierda! ¡Jesse! ¡Arriba! ¡Manos arriba o le disparo a él! ¡No lo hagas, Eli! ¡Vete de aquí! ¡Levántate! ¡Ahora! ¡No lo hagas! ¡Cierra la boca! ¡Maldición! ¡Muy bien! ¡Alto! ¡Alto! ¡Suelta el arma! ¡Suelta el arma! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Sé por qué mataste a Joel! ¡Hizo lo que hizo para salvarme! ¡Es culpa mía que no haya cura! ¡Es a mí a quien quieres! ¡Déjalo ir! Mataste a mis amigos. Les perdonamos la vida. ¡Y hacen esto! ¡Papá! 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 Por favor. ¡Papá! ¡Papá, vamos! No puedes seguir con esto. ¿Dónde estás?
aquí vamos. Me lo perdí por 20 años. Vaya. Dios. Ay. ¿Papá? Bueno, ¿cómo atravieso esta cerca? Funcionó. No puedo pasar por aquí. Tal vez pueda llegar al techo. Mira eso. 1978. Parece que te embarraste un poco, cariño. Tú igual. ¿Dónde? Ahí. Ah. ¿Sabes? Cada vez que te vas así me regañan a mí por eso. Vamos. Lo creas o no, se preocupan por tu seguridad. El bosque es seguro. Papá. Abs, ha pasado mucho tiempo al otro lado de esos árboles. ¿Y? En cualquier momento dará luz. Solo la revisamos y luego volveremos. Lo prometo. Que sea rápido. ¿Ves? Tengo a mi niña que me cuida. ¿Cómo supiste dónde estaba? Owen me delató, ¿verdad? Hizo su trabajo. ¿Cómo lo hiciste hablar? Le pregunto. Oye, mira qué encontré. Vaya, 1978. No tengo de esas en mi colección. Quédatela. Si me prometes no volver a hacer algo como esto. Bien, trato hecho. ¿Y por qué no te creo? No tengo idea. Vamos, busquemos. Papá. Tranquila. Muy pronto volverás con Owen. ¿Espera qué? Nada. Solo noté que han estado pasando tiempo juntos. Más de lo normal.
Ay, Dios. ¿Desde cuándo lo sabes? Soy tu padre. Veo cosas. Como lo mucho, mucho que se esfuerzan por no mirarse cuando están conmigo. No puedo con esto. Y él te... Te hace reír. Eso es porque es un idiota. Me gusta lo amable que es conmigo. Mira, Abs. Huellas frescas. Espera. ¿Esta es tu forma sutil de darme una lección de rastreo? Nunca lo haría. ¿Y funciona? Te encontré, ¿o no? Sí, pero con trampa. Haz lo que sea necesario para lograrlo. Wow. ¿De verdad escuchas? Tienes tus momentos de sabiduría. Veamos si encontramos algo más. ¿Ves algo más? Aún no. Sigue buscando. Debes ver esto. Mira eso. ¿Ya dio a luz? ¿Esa es la placenta? Sí. Uf. Y mira. Dos pares de huellas. ¿Papá? Es ella. Vamos. Eso no suena bien. Vamos. Papá, espera. ¿Y si hay infectados cerca? La zona está limpia. ¿Sabes que merodean? Trajiste tu arma, ¿verdad? Claro. Pues no me preocupa. ¡Ay, mierda! ¡Abs! ¿Qué? Tenemos que liberarla. Está bien, no te preocupes. Calma. No te lastimaremos. Está bien. Maldición, está muy adentro. Ah, muy bien. Abs, ven aquí. Ten. La sostendré. Ok. Muy bien. Calma, calma. Calma. ¡Doc! ¡Doc! ¡Estás por aquí! ¡Por aquí, Owen! ¿Qué? Oye, ven, ayúdame a sostenerla. Te necesitamos, Owen. En... ¡Sosténla! ¡Vamos! Con cuidado. Hey, ¿la agarraste bien? Sí. Muy bien. Ahora, Abs.
Calma, calma. Casi. Bien, listo. ¡Santo cielo! Todos te están buscando. Hay que... ¡Espera! ¡Papá! ¿Qué sucede? ¡Vamos! Uy, lo hicimos muy bien. Doc, la chica apareció. ¿Qué chica? De la que siempre habla Marlene. Estaba en los túneles. Tiene un mordisco viejo en el brazo. Sin rastro de infección. Es imposible. Ya le están haciendo pruebas, pero... tienes que bajar. Papá. Vamos. Está entrelazado con el cerebro. No hay más opción. Tiene que haber otra manera. No hay forma de extraer el espécimen sin destruir el huésped. ¿Huésped? Es una niña, no una placa de Petri. ¿Crees que yo no...? Soy consciente de la situación. ¿Y estás de acuerdo con matarla? No, estoy de acuerdo con crear una vacuna que ayude a salvar millones de vidas. ¿Cuántas luciérnagas han muerto por menos? Esa fue su elección. ¿Me preguntas o me estás diciendo que así será? Te suplico que aceptes. ¿Y si se tratara de Abby? Mira, todo por lo que hemos luchado, todos los sacrificios, todo lo horrible... todo eso se justifica con este acto. Si fuera tu hija, ¿qué harías tú? Abby. Te traje la cena. Gracias, cariño. Mira, Marlene... Gracias. Iré a decirle a Joel. ¿Por qué? Viajó por todo el país con ella. Él debe saberlo. Buena suerte con tu cirugía. Estás haciendo lo correcto. Sí. Si fuera yo, querría que hicieras la cirugía. Edificio. Sí. Abby. No. Abby, no mires. ¡Papá! ¡Papá! Abby. ¡No! ¡No! Joel. ¡Levántate! ¡Mierda, Joel! ¡Levántate! ¡Para, por favor! ¡No lo hagas!
¡Joel, levántate! ¡No! 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 ¡Púdrete, pendejo! ¡Los voy a matar! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué haces? Manny. Limpieza. No. Estamos aquí por él. Dejarlos vivos sería muy peligroso. Pues qué mal. Tiene razón. No puede haber cabos sueltos. Si los matamos, no somos mejores que él. ¡No hicieron nada malo! ¿Que no? ¡Mira mi cara! ¡A la mierda tu cara! Deberías haber vigilado las escaleras como te ordené. ¡Muévete! ¡Atrás! ¡Cálmense! ¿O qué? ¡Ya retrocede! ¡Cálmense! ¡Jordan! ¿Me dispararás? ¡Suficiente! ¡Se acabó! Abby. Oye, tranquila. ¿Estás bien, Abs? Sí, solo que... ¿Qué tal? Te busqué por todos lados. Nos llamaron. Isaac nos quiere en el frente. ¿Qué? ¿En serio? Me temo que sí. Apresurémonos. ¿Nos vamos ya? Sí. Vámonos. Muy bien. Rayos, mi cuello. Hey, gracias por cederme el cuarto anoche. Sí, ¿quién fue esta vez? ¿La cocinera? No, la meteoróloga. Vino de la montaña. Ah, la científica. Vaya. Ah, está muy emocionada con su trabajo. Me cansé de escuchar sobre una tormenta y no sé. ¿Valió la pena? Ah, por supuesto. Ya puedo morir feliz. Deberías. Nunca encontrarás a alguien mejor. Hola, señorita Potts. ¿Ella igual? Un caballero no tiene memoria. Vaya. Tengo que hablar con mi padre. ¿No buscas comida? Sí, ya voy. Consígueme algo con picante. Te daré lo que haya. Y el Scar estaba de rodillas. Sí, estaba de sangre. También me alegra verte, Abby. Ay, Jordan, no te había visto. ¿Vienes con nosotros al Cerevena? Nos llamaron a Manny y a mí a la base. ¿Qué harán en el Cerevena? El hotel y la escuela serán evacuados. Tomaremos provisiones y traeremos a todos a la base. ¿En serio? Sí, ¿puedes creer que después de todo nos vamos a retirar? No sabes si es sobre eso. Al menos Lía va a regresar del canal de televisión. Así es, sí. Debo irme. Sobrevive mucho tiempo. Y que tu muerte sea rápida. No te preocupes. Hola, señor. Ah, Abby. ¿Cómo está? Fantástico. ¿Podrías decirle que se deshaga de esto? Ya lo intenté. Me veo bien. Te ves horrible. Bueno, tenemos que partir. Cuídalo bien. Por usted, lo haré. Hola, ¿tienes de esas barras de jabón que me gustan? ¿Las de pino? Lo siento, Abby. Escuché que la sección de al lado recibirá algunos. ¿Por qué no vas a revisar mañana? Qué mal. Gracias.
Cuando hace buen tiempo, claro. ¿Cuál es el menú de hoy? Burritos. Otra vez. Bien. Abby, ¿qué estás haciendo? Hey, tenemos prisa, dame 3 burritos. Oye, la pila. Manny, ¿qué diablos? Permiso. Espera tu turno como Perdón. Todos. Perdón. Iremos al frente. Vamos. Ay, qué vergüenza. ¿Por qué tienes 3? Devuelve 1. Bueno, no te alarmes. Mel viene con nosotros. Manny. ¿Dónde está tu mochila? ¿En el cuarto? ¿Por qué me haces esto? Porque me preocupan las dos. Y estoy cansado de esta mierda. ¿Sabe que estoy en esto? Sí lo sabe. ¿Y le parece bien? Sí. ¿Por qué tu sí sonó como un no? Es por mi acento. Vamos, no seas paranoica. A ti te encanta verme incómoda, ¿verdad? No. Es una oportunidad para que las dos pasen página. No hemos hablado mucho desde Jackson. ¿Debo pretender que no sucedió nada? Claro que no. Tienen que hablar del tema. Quería que Joel muriera tanto como el resto. Pero ella no es como el resto. No había lastimado a alguien de esa forma. Mata a Scars todo el tiempo. Pero no como murió Joel. No lo olvides. Somos soldados. Ella es médico. Vamos, Abby. Es de la familia. Hazlo por mí. ¿Quieres? Trataré. Es lo único que pido. Prepara tus cosas. Buscaré a Mel. Sí. Sé buena. Púdrete. Científica, Toc, toc. ¿Estás lista? Sí, ya casi. Hola. Hola. ¿De verdad te permitieron participar? Por poco. Dejarán que te quedes si lo pides. Prefiero no quedarme si puedo elegir. ¿Y Owen está de acuerdo? Porque dependería de Owen. Tenemos que buscar a Alice. Oye. Haz lo mejor. ¿Para qué te llamaron? Es solo un turno habitual, no te preocupes. Cuando regreses, ¿podrías revisar a mi papá? Parece que... no lo sé. Empeoró. ¿Peor cómo? Se está quejando de un dolor en las muñecas. No sostiene una cuchara. Podríamos darle algunos calmantes. Escuché que los trasladaron a ti y a Owen a la 96. Sí, está bien. Hay muchas familias jóvenes. ¿Están emocionados? ¿Sobre el bebé? Ver a todos los chicos correteando
Sí, me estoy preparando. Los bebés llorando. ¿Cuándo llegará a volver loco a Owen? Él no los ha visto todavía. Salió de turno con Dani. ¿Dani? Uf, pobre de él. Sí. Registro a Alice. Está jugando adentro. Genial. Hola, chica. Hola, perrita loca. ¿Quién es mi chica favorita? Es la única que te aguanta. No estés celosa. Oye, Al, ¿quieres ir a los camiones? Vamos a los camiones. Oh, hola, Bea. Sí, bueno, ya que lo pides así. Atrapa la pelota. ¿Quién es el mejor? Sí. ¡Vamos! ¿Acaso te vi con Ben anoche? Sí, así es. Maldito bribón. ¿Qué hace en la ciudad? Algo para Isaac. Vaya, debe ser un trabajo solitario. Bueno, a ella le gusta. Pregúntale sobre los cúmulos. Al menos se mantiene alejada del combate. Sí, sí, eso es lo que buscas. Hola, Abby. Me encantaría quedarme adentro. Hey. Solo atendiendo familias. ¿Extrañarías liquidar Scars? No, lo creo. Hola, Pat. Hola. Hola, Pat. ¿Me das lo de siempre? Hecho. Gracias. ¿En qué camioneta? Tomen la S-24. Yo conduzco. Apúntanos. Pendejo. Gracias. Que sobrevivan mucho tiempo. Que tu muerte sea rápida. Podría entrenar un poco. ¿Lista para una competencia amistosa? El perdedor limpia todo. Buena apuesta. ¿Una competencia de disparos? Acepto, cabrón. La próxima vez pediré esa arma. Sí, gané gracias al arma.
Ah, eso me recuerda que hay una gran pila de platos sucios. Eres cruel. Uy, también podrías doblar mi ropa. Vayamos a la base. Más municiones porque necesitan. Sí, sí. ¿Quién es buena chica? También te extrañé. Alice va adelante. Mel está embarazada. Le hará bien el aire fresco. Y tendrán oportunidad de hablar. Gracias. Hola, Manny. ¿A dónde vas? Al 2. El camión S-24 va al 2. Sobrevive mucho tiempo. Y que tu muerte sea rápida. Perdimos un criadero. Sí. ¿Hay plan para su recuperación? No, Isaac dice que no es prioritario. Pescamos suficiente salmón salvaje. ¿Qué quisiste decir con Owen y yo? No lo he visto como en 2 semanas. Sigue pidiendo misiones abiertas. ¿Habló contigo? ¿Te dijo algo o...? No, aún no. Digo, lo vi en el comedor, pero... Bueno, nos evitamos. Jackson me mató. Yo no le tomaría importancia. ¡Mierda! ¡Emboscada! ¡Aguanten! ¡Fuerte a los lobos! ¿Cómo te esperas? ¡Sí! ¡Mátenlos! Revisemos que el lugar sea seguro.
Oye, Abs, con todo eso se puede hacer una bomba. Demasiados lugares donde esconderse. Chicos, chicos, allá arriba. ¿Ven esa luz? Puede ser una salida. Subiré a investigar qué hay. Aquí vamos. Ah!
comida! ¡Suéltala! Sí. ¿Mandamos al carajo este lugar? Sí. Vámonos de aquí. Vamos. Manny. Hecho. Damas primero. Un mes más y no hubiera pasado por aquí. Adelante, Abs. Dijiste damas primero. Me caes. Okay. Abby, como el invernadero de tu papá. Para nada. Estas plantas están vivas. Buen punto. ¿Sabes qué? Esto es bueno. Necesitaban un momento juntas. Cállate, Manny. Y funciona. Sí. Oye, conozco un juego para beber con esas monedas. Tal vez luego.
La base está adelante. No hay Scars. Están allá afuera. Sí. Continuemos. Oh, Dios. ¿Recuerdan cuando podíamos pasar por aquí sin ser atacados por Scars? ¿Empiezas a extrañar la tregua? Era más fácil, ¿no? Demasiado. Bajamos la guardia y acabaron con todo un escuadrón. Fue su represalia por dispararles a esos niños. Bueno, pero esos niños atacaron a los nuestros. ¿Qué habrías hecho tú? No sé, quizá no llenarlos de balas. Bueno, habría salvado a los nuestros. Manny, son niños, no es su culpa. Tampoco nuestra. Ellos son los responsables. Ok. Sin ser pesimista, está muy tranquilo afuera. Atentos a los flancos. Algo bloquea la puerta. Debe haber otra entrada. Debemos atravesar esta cerca. ¿Cortamos por algún edificio? Porque eso funcionó de maravilla la vez pasada. ¿Alguna otra idea, Manny? No, solo decía... Manny, veamos qué hay ahí. Voy. El cable está atrapado en algo. Eso es. Sube aquí. Mel, quédate con Alice. Intentaré abrir esa puerta. Encontraré otra forma de entrar. Genial. Con cuidado. ¿Y bien? Ni rastro de los Scars. Quizás se rindieron. Qué gracioso. No. Vaya. Es una buena caída. Sí, sí, lo es. Aquí vamos. ¡Bien, Mel! ¡Dentro! ¡En la puerta! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Rápido! Sí, claro. Por aquí. Sí. Adiós, manivela. ¿Ahora qué? Abby, mira. Una escotilla. Resiste, Manny. Encontraremos una forma de llegar al techo. Bien. ¿Y bien? ¿Te alegra haber venido con nosotros? Claro. Recuérdame agradecerle a Manny. Me alegra estar con ustedes. Odiaría que hubiera problemas y no poder ayudar. Oye... ¿Por qué me has estado evitando? No te estuve evitando. Vamos, casi no me hablas desde lo de Jackson. No lo sé. Supongo que quedé... No entiendo lo que pasó en Jackson. ¿No crees que Joel se lo merecía?
Se merecía eso y más, pero desearía no haber participado. Entiendo. ¿Qué clase de persona haría eso? No me refiero a eso. ¿Alcanzaremos la escotilla? Muy bien. Hey, Abby, impúlsame hasta allí. Tengo una idea. Adoro las ideas. Okay. Aquí vamos. Lo tengo. ¿Qué se te ocurrió? Un segundo. ¿Qué haces? ¿Sacarnos de aquí? Bueno, pero ve lento. Una ventaja del embarazo es el bajo centro de gravedad. Te tomaré la palabra. Bien, nos acercamos a la escotilla. ¡Ey! ¡Brillante! Recuerda un poco el bote de Owen. ¿Sigue intentando reparar esa cosa? Sí, pero dice que terminará en cualquier momento. En cualquier momento. Todos tenemos una obsesión. La mía son los juguetes para perro. Sí, y la mía las estúpidas monedas. Hay una pasarela.
escotilla. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Muy bien, se ve bien. ¿Y ahora qué? Tenemos esa cuerda. Bien. Es una buena caída. ¿Te está dando vértigo? En especial cuando miro para abajo. Ahí están. ¡Manny! ¡Ya bajamos! ¡Ok! Mira, base dulce, base. Ya casi. Seguro podemos cruzar ese patio. ¿Quieres bajar primero de aquí? Por favor. Es difícil imaginar que le temes a algo. No soy tan intrépida como crees. Ay, por favor. Por ejemplo, nunca podría hacer una cirugía como tú. Estaría muy asustada con arruinarlo todo. ¿Y tú crees que no me pasa lo mismo? Bueno, si te sirve. Papá siempre decía que era su mejor estudiante. ¿De verdad? Bueno, siempre decías que era un idiota. Vamos. Alice, muy buena chica. Ya era hora de que aparecieran. ¿Ha estado tranquilo? Sí, no me gusta. Bueno, ya casi llegamos a la base. Cielos, cuando regresemos a casa, me buscaré un sofá, veré una película y beberé hasta desmayarme. ¿Ah, sí? ¿Qué vas a beber? ¿Qué película? Preguntas directas. La película de... ¿cómo se llama? La chica que monta el lobo. Ay, esa me encanta. Y el trago... mi mezcal de la fiesta pasada. ¿Perdón? ¿Hablas de nuestro mezcal? Sí, te guardaré un poco. Ay, me vendría bien un trago en este momento. Si no estuviera embarazada. Y huyendo. Chicos, por abajo. Bien, seguiremos las vías. Nos regresará al camino principal y a la base. Esto no me gusta. Lo sé. Ojos bien abiertos. ¿Se puede pasar ese muro? No veo la forma.
lobo. ¡Detrás de ti! ¡Aquí! En la estación. A nuestra derecha. No estamos solos. ¿Ya? Creo que no quedan más. Ahora de lejos. Conmigo. Vamos.
Chicos, arriba. Vamos, chica. Miren, casi llegamos. Por aquí. Casi llegamos.
puertas! ¡Déjenlos pasar! Mel. ¿Qué? Tu espalda. Apriétalo tan fuerte como puedas, ¿sí? Maldición. Ni siquiera lo sentí. ¡Ey! ¡Tenemos dos! Oye, tiene una herida de bala en la mano. Oye, no estuviste mal. Casi fue un cumplido. Ve por ayuda. Sentada, Alice. Vamos, por aquí. Sentada. Era mucha sangre, ¿no? No debería salir. Estará bien. Estará bien. Hey, ¿a quién tenemos aquí? Hey, vamos, chica. Esta es Alice. Vamos, Alice. Buena chica. Gracias. Estos nuevos reclutas. No confío en ellos. Gracias de nuevo. Oye, Manny, espera. Ustedes son importantes. A ver, ¿qué? ¿De qué hablas? Estamos aquí desde hace 3 días y sin ninguna novedad. Deberían agradecernos tener algo más. Adiós. Bien, ¿qué dijo? Él tampoco sabe. Sí, claro. No puede decirnos. No, es mi amigo, me lo diría. No importa, mientras tanto seguimos en la guerra. Reportándome. Hola, chicos. ¿Qué nos tienes? No hay nada. Repórtense con Isaac. ¿Ambos? Sí. Esto nunca estuvo tan movido. Algo está pasando. Hay que encontrar a Isaac. Primero asegurémonos de que Mel está bien. Están metiendo 4 personas en una habitación para dos. ¿Escuchaste cómo pasó? Nadie nos dice nada. ¡Hey, hombre! ¡Abby! Escuché que esta vez te salvaron el trasero. Bueno, pasó una vez. ¡Abby! Ven un segundo. ¿Sí? Me enteré de la emboscada. ¿Dónde fue? Por aquí. Por las bodegas. ¡Ah, mierda! Siguen atravesando nuestras líneas. ¿Sabes dónde está Isaac? Estaba aquí hace un momento. Bien, gracias. Revisaremos. Además, todo esto es un poco mi culpa. Tengo una sorpresa para ti. ¿Qué? Charles vendrá más tarde que esta vez. No juegues conmigo. Ahora sí quieres que me quede. Por supuesto que sí. Thank you.
noticia es que no hay nada dislocado. La hinchazón en la rodilla debería bajar en el día. Hey. Oye, Whitney. Ah, hola, Abby. ¿Qué tal? ¿Sabes qué sucede por aquí? Ya quisiera. Solo sé que están enviando algunos al hospital por provisiones. Emocionante. Sí, ¿verdad? Se ve muy mal, ¿verdad, Doc? He visto cosas peores. Resiste. Sí. ¿Cómo sucedió esto? Un escarro me apuñaló en mí. ¿Te duele? Pensó que estaba muerto. Hola. Pero no. ¿Te sientes mejor? Los analgésicos ya hacen efecto, así que sí. Aguanta. ¿Y la mano? Conservaré la mayoría de mis dedos. Mierda. Oye, Ronan, solo necesitas tres. ¿Te duele? Tengo razón. Oye. Oye. No sé, todo pasó muy rápido. Aunque pudo ser peor. Mira quién aparece. Hola, chicos. ¿Cómo estás, Melón? Solo unos cuantos puntos y quedaré como nueva. Tienen que convencerla de que se relaje. Oye, Mel, relájate. Entiendo. Oigan, necesito músculos, así que ¿podrían ayudarme con algo? Sí. No te muevas. Aquí estaré. Relajándome. Nora, ¿pudiste relajarte? Dentro de poco saldré hacia el hospital del lado oeste. Ordenaron recuperar todo. ¿Cómo está Mel? De verdad. Las pulsaciones del bebé son un poco elevadas, pero no me preocupan. Alguien debería avisarle a Owen. Querrá estar con ella. Ah, sí. Debo mostrarles algo. ¿Qué pasa? Síganme. ¡Santo cielo! ¿Son todos nuestros? Sí, y cada hora llegan más. No se lo digas a Mel, ¿sí? Nora. No, todavía. Ven aquí. ¿Quién está en la bolsa? Ay, mierda. Es Dani. ¿Dónde está Owen? No lo sé. Hace unos días hubo avistamientos de Scar cerca del puerto. Dani y Owen fueron a investigar. Y esta mañana los guardias encontraron a Dani cerca del perímetro. Regresó caminando con una bala en el estómago. ¡Pinches Scars, hijos de puta! Isaac habló con él hasta que murió, pero sé que no hay ninguna unidad regresando por ese lado. ¿Y qué hay de Owen? ¿Le preguntaste algo a Isaac? Sí, traté. Pero me miró despectivamente y me ordenó que no hablara al respecto. Así que no digan una mierda. Owen ya es un hombre. Seguro está bien. ¿Dónde está Isaac? Voy a ser discreta. Escuché que estaba en los departamentos. Bueno, me voy a ir a ver a Mel, así que avísame si saben algo. Sí.
cielos. ¿Por qué diablos Isaac no ha enviado a nadie a buscar a Owen? Quizá lo hizo y no le dijo a Nora. Eso espero. Buscamos a Isaac. Está dentro. Adelante. Gracias. Vaya, miren quién es. Hola, chicos. ¿Tienes tiempo para jugar? No. Vengo por Isaac. Pues como quieras. No es mi culpa ser tan bueno en lo que hago. Nos vemos. Después de esta mañana, no me molestaría pasar un rato con estos tipos. Oí eso. Hola, Abby. Debemos subir. Isaac está ahí. Oh. ¿Sabes si tardará? Pidió que le avisaran cuando llegaran. Vamos. Señor, Abby y Manny están aquí. Se duerma. Sí, señor. Vamos arriba. Así que se metieron en problemas. No tuvimos pérdidas, solo algunas lesiones. No puedo decir eso de ellos. Ya quisiera oírlo más seguido. Nunca vi la base tan llena. Y eso no es nada. Llegarán más unidades. ¿Qué sucede, jefe? Estas peleas pequeñas. No podemos seguir así. Entonces, ¿qué? Podríamos intentar otra tregua. ¿Pero cuánto pasará hasta que algún imbécil de su bando o del nuestro vuelva a romperla? No. Tienen que ser todos.
Señor, intentamos atacar su isla. No así. No con todos. Habrá una gran tormenta en unos días. La usaremos para ocultar nuestro avance. Ustedes dirigirán el primer ataque. Escojan a su escuadrón y prepárense. Quiero a Owen. ¿Cuándo regresará con Dani? ¿Quién habló? ¿Nora? No hay secretos entre los de Salt Lake, ¿eh? ¿Owen está bien? Hasta donde sé. ¿Y por qué no hemos enviado un grupo de búsqueda? Le disparó a Dani. Al parecer para proteger a un Scar. Mentira. ¿Perdón? Ese no es Owen. Te equivocas. ¿Dices que Dani gastó su último aliento para mentirme? Señor, si alguien oye eso, es hombre muerto. Quien encuentre a Owen intentará cazarlo. Pues le sugiero que dejen los chismes de lado. Déjame ir tras él. Le pediré que regrese. Veremos si... Dijiste que la tormenta estaba... No. Solo tenemos una oportunidad. Esto es más importante que nadie. Definitivamente más que Owen. Si aparece, bien. Le daré el beneficio de la duda. Y averiguaremos si es cierto. Te necesito, Abby. ¿Sí? Sí. Bien. Bien. Revisen los planos y elijan a su equipo. Coman algo. Luego hablamos. Es imposible que Owen matara a Dani por un Scar, ¿verdad? ¿Qué? No, Abby, no. Regresaré en la mañana, solo cúbreme hasta entonces. Isaac te va a destruir. No antes del ataque. Lo oíste, me necesita. Si Owen está ahí afuera, ¿cómo diablos vas a encontrarlo? Ya sé a dónde fue. ¿Qué? ¡En serio, basta! ¿Está bien? ¿Por qué no vienes y disfrutas de la vista conmigo entonces? Es genial, es lo mejor. No. Vamos. ¿Llegamos hasta aquí solo para que te acobardes en los últimos dos pasos? Sí. Sí, el trato era subir, pues... Bien, esto es lo que va a pasar. Traerás tu trasero hasta aquí. Te sentarás en el borde o puedes quedarte en el asiento de niños y ver el paisaje conmigo. Tenemos entrenamiento. ¿En serio? ¿No podemos faltar una noche? No. ¿Podemos hablarlo? Se hace tarde. Sí. Okay. No. No, no lo hagas, es muy alto. Santo cielo. ¿Sabes? No creo poder vivir mucho más así, Abby. Owen. En serio, romperé contigo. Owen. Siempre te amé. ¡No! ¡Owen!
¡Abby! Aquí abajo, estúpido. ¿Saltaste? ¿Y me lo perdí? Creí que te ahogabas. ¿Y viniste a rescatarme? No. Para saber si te ahogaste. Encontré algo asombroso. ¿Qué? Tendrás que seguirme y verlo. Owen, tenemos que regresar. Lo haremos. Cuando veas esto. Owen. ¿Qué más van a hacer? ¿Echar a un montón de luciérnagas desplazadas que no tienen a dónde ir? Quizás. No quiero descubrirlo. Ven a ver esto, por favor. Respira profundo. ¿Quieres seguir? Obvio. Que es como uno de esos zoológicos, pero de peces. ¡Cállate! Mira ese cachorro. El otro día vi una foca